¡Wow! ¡Qué buen artículo el que vamos a analizar hoy acerca de la descontaminación preventiva de las vías respiratorias! Publicada el 31 de marzo del 2021 en la revista del IMS World eh, por el doctor James Ducanto. Interesantísimo ver cómo él nos habla un poco de cómo la medicina prehospitalaria ha ido avanzando en los últimos 15 años. Yo podría decir que ha ido avanzando en los últimos 10 años aproximadamente, especialmente para Latinoamérica, en el cual vemos la incursión de monitorización de equipos de de eh, terapia, de CIPAD, biPAD y uso de videolaringoscopios en los servicios prehospitalarios y servicios de emergencia, también como el mejoramiento en eh, el uso de dispositivos supraglóticos, ya como una medida. Bien rescatada en los planes de manejo de vía aérea en todos los servicios, tanto de la urgencia médica hospitalaria como prehospitalaria. También se recalca cómo, de manera innovadora, esta técnica de salat, de, de descontaminación de las vías respiratorias por laringoscopía asistida por succión eh, constante, eh, es totalmente innovadora eh, y que ha tenido muy buenos resultados y de eso es que nos viene a hablar este artículo el día de hoy. Rescato esta observación que él hace en el artículo sobre un estudio en el 2013. Sobre la incidencia en la regurgitación durante el tratamiento del paro cardiorrespiratorio, lo que conocemos como aspiración o broncoaspiración en las vías aéreas en nuestros pacientes, en el cual la incidencia de regurgitación en, en el estudio de 3.104 pacientes fue del 25%. Podemos decir que fue una incidencia muy alta, ya que sabemos que. En la parada cardíaca es uno de los eventos que más se atienden en el ámbito prehospitalario y en donde a pesar que tenemos alto entrenamiento, eh, tanto en simulación, para enfrentar estos, estos puntos y les enseñamos a nuestros participantes en los programas de entrenamiento la importancia de no generar altos volúmenes en la ventilación que se hacen con los BBM o las bolsas de, de presión a ventilación positiva, pues efectivamente eh, no, no se tiene eh, una conciencia adecuada de los equipos prospitalarios y se ven estas, eh, estos eventos de broncoaspiración o regurgitación. Algo que también me llama mucho la atención y rescato de este artículo es cuando él menciona que las publicaciones definitivas sobre la prevención de la aspiración pulmonar durante la atención de anestesia datan desde 1970 cuando se describieron por primera vez estamos hablando de 50 años hablando acerca de que nuestros pacientes sufren de broncoaspiración de las vías respiratorias y a pesar que es un rango muy grande hoy se plantea definitivamente que eh, debemos revisar en la literatura ¿sí? Eh, las secuelas que la aspiración va a, y a, va a generar en estos pacientes posteriores, especialmente en el ámbito prehospitalario, ya que eh, estos pacientes llegarán al ámbito hospitalario y es ahí donde tendrán que lidiar con todas las secuelas posteriores. Estamos hablando de que en este primer artículo de 1970 de la inducción y la intubación de secuencia rápida eh, en la cual el artículo pues, de una persona muy conocida que es el doctor Peter Safra cuando lo menciona así que cuando nos dicen ya que son 50 años de que sabemos de que los pacientes eh, se broncoaspiran y no hacemos exactamente medidas adecuadas para la prevención de estos cuando pensamos en el manejo de la vía aérea de los pacientes algo estamos haciendo mal y de esto se trata de una invitación a que abramos un poco los ojos de cómo lo vemos, cómo lo hacemos realmente durante los últimos 20, 30 años en nuestros servicios prohospitalarios y hoy se sigue haciendo igual. Entonces no han cambiado nada y los pacientes siguen sufriendo. Otro punto interesante en el artículo que él publica es que en una revisión de la literatura prohospitalaria de cuidados intensivos, Revelan que la contaminación de las vías aéreas respiratorias es una de las principales causas del fracaso de la intubación traqueal en el primer intento mediante videolaringoscopía. Y justamente es interesante saber que cuando pensamos que el videolaringoscopio hace parte de nuestro plan A, y lo vamos a usar como una ayuda tecnológica que sabemos que puede aumentar la tasa de éxito. Sabemos y tenemos que entender que la curva de aprendizaje de los biolaringoscopios es alta. No, no es un dispositivo que, porque tiene una pantalla o te permite una mejor visualización de la vía aérea en el paciente, eso ya te va a dar todas las ventajas de tener un éxito. Necesitas un entrenamiento continuo en el dispositivo. Y específica como tal. Y justamente se puede observar que en, la, en las citas bibliográficas que eh, coloca el doctor James Ducanto, habla del uso del videolaringoscopio Glasgow en particular el Glasgow Ranger, para la intubación de emergencia en el entorno prehospitalario. Esto es un, un ensayo controlado aleatorio. Que, eh, que se publicó en el 2016, ¿bien? Y también cita otro punto y habla sobre el impacto de la vía aérea sucia o contaminada y el éxito de la intubación en los departamentos de emergencia cuando se usa el glaisco o la directa, ¿sí? Esto se publicó en el 2017. Es una comparación que él nos trae sobre la literatura que se puede observar en la parte prehospitalaria. Mejor éxito en el primer paso. Desde la publicación inicial que describe la técnica SALA, publicada por el Dr. James Ducanto en el 2017, efectivamente se ha mostrado pues, eh, un éxito o mayor tasa en el primer intento, este éxito abrumador definitivamente en, en el manejo de la vía aérea respiratoria, en la intubación traqueal en los pacientes. Efectivamente esto ha traído eh, consigo una reducción en los tiempos de intubación y una mayor confianza de los participantes, tanto en simulación como llevando estos casos a la vida real. Pues recientemente se publicó el primer informe de caso revisado por pares que describe el manejo de un paciente con eh, regurgitación o, o, o compromiso de aspiración de, de la vía aérea masiva durante la intubación traqueal utilizando biolaringoscopia y la técnica SALAT y nos proporciona evidencia clínica de que la descontaminación preventiva de las vías respiratorias es de vital importancia en tales casos. Algo que me gustó mucho en esta publicación es que Trae un caso anecdótico que le han enviado en los últimos años mostrando un poco la eficacia de la técnica SALAT, en donde eh, describen un equipo de paramédicos que atiende un accidente automovilístico de una mujer que se encontraba atrapada, la cual solo respondía a estímulos dolorosos y tenía lesiones extensas. Realmente se puede evidenciar que esta paciente tenía... Eh, un trauma cronoencefálico en el cual incluía lesiones maxilofaciales, tenía fracturas de léfor, fracturas abiertas en la mandíbula y fracturas orbitarias también, ¿no? Y algo súper importante con el que nos vamos a enfrentar, especialmente pacientes de trauma cronoencefálico o lesiones maxilofaciales, es que en este caso esta paciente tenía un sangrado en la vía aérea en su boca y era incontrolable, pues justamente el equipo de paramédicos conocía cómo abordar y se había entrenado en técnica eh, salat a pesar de esto eh, también se eh, mencionan eh, eh, cómo eh, la paciente se encontraba en un estado hemodinámicamente muy inestable con presiones sistólicas muy bajas hasta de 80 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca acelerada pues ellos eh, realmente Decidieron hacer una secuencia rápida de intubación. Los medicamentos de elección que mencionan es que usaron ketamina y, eh, para el proceso de inducción y rocuronio para eh, paralizar esta paciente. Pues ellos tenían a su disposición equipo de biolaringoscopio, algo de lo que hemos hablado por mucho tiempo, donde ya no debería estar alejado o ajeno a los servicios médicos prehospitalarios decidieron en este caso irse de una manera segura como yo lo veo usaron un, un tubo 7.5 en el estándar femenino ¿sí? y, eh, y que les va a permitir eh, por un Kim Vision eh, con hoja o con canal pues generar un proceso de entubación eh, como podemos decir a la segura, a la primera, pero miren las ventajas de un equipo prehospitalario muy bien entrenado, en este caso el equipo Conocía o empleaba la técnica salas de succión, y es aquí donde podemos decir algo importantísimo. No se encuentran actualmente en Latinoamérica muchos equipos prehospitalarios o muchas ambulancias que ya cuenten especialmente con cánulas de aspiración tipo Ducanto. Podemos encontrar muchas cánulas de aspiración, ¿sí? ejemplo tipo Jankauer pero no tienen los diámetros ni el, ni el ángulo ni tienen la aspiración continua que nos va a ofrecer este tipo de cánulas. Bien, bueno, efectivamente eh, en esta paciente eh, la succión eh, en el momento, como nos lo muestra la técnica, la, o, el, la cánula se estacionó, se posiciona al final del esófago, conteniendo cualquier tipo de eh, proceso emético eh, adicional que suceda en esta paciente. Entonces no hubieron complicaciones y la paciente fue entubada en el primer intento con un excelente plan A, pero ese plan A apoyado por una técnica de SALAT que la complementa y la potencializa y eso es súper importante. Si no hubiese eh, el equipo como lo redacta conocido la técnica SALAT, pues efectivamente el enfoque de la vía aérea de la paciente Tal vez hubiera sido fallido y hubieran tenido una obstrucción visual eh, con el equipo del videolaringoscopio. Este artículo, el doctor James Ducanto lo concluye mencionando que eh, definitivamente la técnica SALA pues, será una mejora constante en la tasa de éxito en el primer intento de la intubación eh, endotraqueal. ¿sí? Eh, seguida de una reducción en la incidencia de la aspiración masiva durante la atención de las vías eh, respiratorias tanto en el ámbito prehospitalario como en el de los servicios médicos de urgencia wow este artículo me encanta especialmente porque en el último tiempo en los programas de entrenamiento de manejo de vía aérea que hemos realizado hemos estado incorporando la educación continua de la técnica SALAT sí y los participantes responden muy bien a este entrenamiento, les gusta mucho. Y también como manera anecdótica, nos escriben y nos envían eh, imágenes o nos envían mensajes de texto mencionándonos que usaron la técnica SALAT y que gracias a la técnica SALAT, una vía aérea que estaba eh, totalmente obstruida en la parte visual, contaminada totalmente, lograron abordarla adecuadamente. y tuvieron una tasa de éxito positiva en el primer intento de la intubación. Entonces, qué interesante que empecemos a incorporar la técnica SALAT en muchos de eh, los entrenamientos que tenemos, tanto en el ámbito prehospitalario como en los servicios médicos de urgencia. Recordar que esa P de preparación, esa primera P en el proceso de manejo de la vía aérea en los dos pacientes, tiene que ir más allá, tiene que integrarse adecuadamente en la conciencia del equipo que maneja la vía aérea. Todos sabemos que la preparación es muy, muy, muy importante. Ve, chequear nuestro equipo, darnos cuenta cómo el aspirador funciona, si tiene una silicona, si está conectado, si el oxígeno funciona. Cada uno de esos detalles es fundamental. Pero la implementación de la técnica Salas va mucho más allá. No pensar, ¿sí? que aspiramos solamente a los pacientes cuando eh, estos ya han hecho un efecto de regurgitación o de aspiración del de el contenido gástrico. ¿sí? Eh, tenemos que ir más allá y SALAC nos invita a eso, nos invita a ir un paso adelante de ingresar a la vía aérea del paciente e encontrar un problema. Nos invita a solucionar un problema antes de ingresar a la vía aérea de nuestro paciente.